Vale, va a haber bastantes combates contra... No sé qué le he contestado al gilipollas este. Bastantes combates contra los de la fundación. Y estoy... Vale, antes de nada tengo que mirar a ver hasta qué nivel puedo entrenar a los pokés. Creo que era hasta el 53, el nivel del último Kahuna. 54, puedo entrenar hasta el 54. Así que se viene un Sporalock como una puta casa, como un puto camión. Vale, vamos a chapar esto. Se viene el Sporalock, gente. Se viene el Sporalock, menos mal que me aprende Spora. A ver, tus gilipollas, ¿eres malo? No. Vale, vamos a ver si llegamos hasta la waifu. Primer combate. Y también me gusta mucho la host de... A ver. La host de... De los combates contra los empleados Seder estos. Vanillite. Esto era hielo puro, creo. Y he abierto con Crobat, que tiene... No tiene nada contra hielo. Nivel 40. Vamos a empezar con... Sí, de hecho, roca afilada. Venga, hasta luego, gilipollas. De one, se te va a tomar por culo el siguiente. Se viene el pues cuando escuches la host del equipo plasma de quinta generación, fliparás. What the fuck, el que faltaba, tío. Nunca lo he oído, tío. Y eso que las host de Pokémon de todas las generaciones que no he jugado, sí que me las he estado escuchando, pero no caigo yo ahora en esa. El que faltaba, tío. El que faltaba. El Mew todavía no me había salido. Me había salido el Mega Mewtwo X, pero el Mew todavía no. Pero yo tengo al Matapsíquicos con Sugu. Tengo a Surgon con el Insecto Star Z. Tengo al Matapsíquicos, tío. El puto feto. Pon a Word para que nos haga un favor a todos. No, de hecho, Salva, te has perdido a Word quedándose a 10 de vida contra un Volcarona. Casi se lo carga, tío. Casi muere Word. Que sé que tú y Jin le tenéis muchas ganas. Pero nada, aquí, Mew, lo siento, pero... Guadaña sedosa, es la primera vez que lo veo, así que lo voy a dejar sin turbo. Maquinación, es más rápido mío. A ver qué hace. Ataque especial de mi enemigo ha aumentado mucho. Se pone peligroso el tema. Si no lo one-shoteo, igual me mete one-shotel a mí. Que no hay que olvidar que Surgon es tipo fantasma. Si me hubiera metido un psíquico, igual hubiera ido al pozo directo. Ya he vuelto. Buah, pues justo vienes para ver el puto Mew cómo va a caer. Espero que caiga de one-shot, porque si no, Surgon está jodido. Una cosa, gente, ¿sabéis lo malo de acabar el lock hoy? Que voy a tener que acabarlo... Oh, what the fuck. Voy a tener que acabarlo con los Pokémon que tengo en el equipo y que voy a tener que pararme a entrenar si acabo el lock hoy. Debería hacer al mínimo un parón antes de acabar el lock para entrenar a todos los que tengo en la caja, porque si no, este es el equipo definitivo y con Jay y Ward desentrenados. Así que igual voy a tener que hacer un parón para entrenar y se tarda mucho en entrenar aún con Turbo. Se ha quedado uno el hijo de puta y es más rápido que yo. Como tenga psíquico, estoy en la mierda. Ya, bueno, pues, le voy a meter un zumbido y a rezar. Porque tiene el ataque especial muy aumentado. Profecía, vale, de puta madre. Lo primero que había hecho es aumentarse un montón el ataque especial, por dos. Si hace un psíquico, me mete one shot. Pero bueno, me la he jugado y al final Mew a la mierda, no me ha hecho ningún ataque ofensivo, así que le follen. Me han sacado al que faltaba. Ya me han sacado al Arceus, me han sacado al Mega Mewtwo. Falta el... No importa que te pares a levear, emoticono cara feliz. A mí es que me da pereza en stream, tío. Pero si hay que hacerlo, lo haré. Porque no queda otra. Vale, vamos a ver el siguiente legendario ultraente, mega o putada que me vaya a sacar el gilipollas. Este, vamos a meter turbo por aquí. Me encanta la hostia. Siguiente legendario es... Oranguru, vale, una puta basura. Creo que era psíquico puro, aunque no lo recuerdo bien nunca. Sacamos al bueno de Crobat y con ese Sporalock. Que no me la voy a jugar, le voy a hacer una espora. Tiene 15 PP, pues le voy a gastar, creo que antes de dar la vuelta a la esquina, he gastado las 15 esporas. Vale, el mono a dormir y creo que era psíquico, entonces debería hacerle un ataque de tipo bicho. Así que se viene el Surgon Lock. Al final, depende mucho también del Surgon, tío. Con tierra viva psíquico y demás, y con la velocidad y el especial que tiene. Ten cuidado que como te encuentres algún Pout con habilidad de rebote de esporas o algo, jeje. Pues no conozco a ningún... O sea, el rebote de esporas ese me suena que me lo dijiste una vez, pero nunca he visto un Pokémon que tenga eso. O sea que como me lo encuentre, no lo voy a saber. Vale, vamos a hacer el super mierda. Esta vez con un turbo que ya lo hemos visto. A ver, pero cuánto odio. ¿Por qué de Shiny? Sí, te quieren ver todos muertos, tío. Oranguru, joder, porque se quedan a un toque, tío. Psíquico normal, creo.
¿Por qué cojones se me quedan a un toque? Zumbido y al pozo. Y vamos a pasar con turbo también. Y es más rápido que yo encima. Vale, pozo, el siguiente, por favor. Siguiente legendario, Surgon al 42. No muera Resubo, que muera War. Joder. Estamos con el odio al máximo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más, qué más? Vale, todo lo he leído. War es un grande, no puede morir, eso es. Noctowl, esto era... volador normal, creo. Aunque tiene mucha pinta de siniestro, pero era volador normal o algo así. Vamos a cambiar a... a Jae, que tiene que coger nivel 100%. Como tenga rayo hielo, me voy a cagar en toda su puta madre. Pero digo yo que de un par de electrocañones, aunque me saque 20 niveles, caerá el puto Noctowl. Volador es fijo. Vale, electrocañón. Es que Jae tiene unos ataques de la hostia. Gigadrenado, vale, eso no me afecta mucho. Tiene unos ataques de la hostia. Tiene electrocañón, tiene geyser fotónico. ¿Qué más? Joder. Electrocañón, geyser fotónico con la dragón y el ataque. Está de puta madre. Vale, otro electrocañón. Corte vacío, eso no sé. Eso tiene mala pinta. Fua, qué tonto. Joder. Bueno, pues has participado, supongo. Vas a entrenar también a Blastoise con Tormenta Diamante. Lo bueno es que no te han muerto. Ya casi mato a Jae número 25. Menos mal que no es Noctowl. Sí, menos mal. Porque si... vale. Noctowl paralizado, cambio gratis. Ahora, Tormenta de Diamantes y Pozo. O Puño y Hielo, podría haber hecho también. Vale, de puta madre. Y me van a subir nivel los Pokémon que tengo más bajos. Que eso está de puta madre. Ya debería subir al 36, eso es. Vale, y siguiente derrotado. Ahora bien, ¿puedo curar dentro de la fundación? Del edificio de la fundación. Sé que hasta que no me encuentre a la waifu secundaria de pelo morado, no puedo curar. Y eso era en el ascensor del centro o algo así. Voy a mirar, ¿tengo el Sporalock? Tengo el Sporalock, cojonudo. A ver, mira que yo te apoyo, pero como te pongas en mi contra, bullying a ti también. What the fuck. Nadie tiene trueno para matar a War, ¿no? Hostia, pues... ahora, buah, es que seguro que en plan hago un cambio ahora, me pilla con el trueno, con el electrocañón o con alguna mierda y se va al pozo. Antes ni siquiera fue un ataque muy efectivo y se quedó a 10 de vida con el Volcanona, tío. Vale, a ver qué tal. Lombre, esto era agua planta, creo. O planta. Planta es fijo. No, me estoy confundiendo con Lotaz o algo así, que era. Vale, no tengo ni puta idea. Creo que era agua planta, pero no tengo mucha idea. Veneno debería afectarle. Y roca. Pero veneno porque pega por staff. Bien, no me he equivocado. Pero se queda un puto toque como siempre. ¿Qué cojones estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Nidoqueen. Vale, tierra, veneno. Y yo tengo... Tengo espora. Y cabezazo zen, que es muy efectivo. Vale, se viene el buen espora. Yo tengo ya la garganta en la puta mierda. Llevo como 8 horas de stream y las que me quedan. No ha afectado porque es veneno, creo. What the fuck. Eso de la parálisis ha sido una putada. El campo de niebla hace que no afecte. Hostia, primera noticia que tengo de eso. Está bien saberlo. Mola un montón la música de fondo, tío. Dios, mis putos ojos. Voy a morir. Vale, pues agua. Agua psíquico. Y ya está. Así que un buen gin. Sí, se viene un buen gin. No, espera, que igual me hace terremoto. Dios, soy gilipollas. Estoy muerto. ¿Matamos a Jin? ¿Confirmamos la muerte de Jin? No, confirmamos la predic. La predicción. Vale, y yo tengo el... Mierdostal Z de agua. Y si soy más rápido... que no lo soy, pero Nidoqueen no tiene otra puta cosa. Vale, esto con turbo. Venga, al pozo de Nidoqueen, que te follen. A ver, es el momento de poner a War. No, 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 de momento War se va a esperar porque está aquí el Salvalock Jin subiendo al 41. Y el Sporalock tiene que posponerse hasta el siguiente combate, que va a ser, pues... vale, cuando suba en el ascensor tenía que hacer alguna mierda o algo así. Yo voy a investigar todo porque creo que no puedo volver aquí
Vamos a pelear contra todos. Creo que no puedo volver hasta dentro de mucho o algo así, así que vamos a coger todos los objetivos y vamos a pelear contra todo el mundo. Hut hut, de puta madre. Se están portando bien hoy el look. El look. O sea, oh, what the fuck. Se están portando de momento bien porque hace mucho que no me toca ningún puto legendario. Hace como 3 combates. ¿Te puedes desparalizar, amigo? ¿En serio? ¿Me va a matar el Hut Hut? Por fin, gracias. Este capítulo es de Jin totalmente. ¡Buah! De más que sí, tío. Contra. Bueno, no sé ni hablar. Iba a decir, entre que me ha salvado antes el Lock y que ahora le tengo que usar 100% en la mayoría de combates, especial X. No para abrir, pero de cambio, sobre todo cuando necesito ataques de tipo agua y demás. Meloeta, esto era singular, era legendario, creo también. El tipo era. No lo recuerdo. Ah, ya he peleado contra. Cojonudo. Vale, Calzado Zen, supongo. Puedes volver cuando quieras. Se me ha olvidado que estaba paralizado. A ver, a ver, a ver. Estás en el PC, ¿no, Salva? El buen Jin. Yo para cua... What the fuck? A ver. ¿Yo para cuándo? Estás en el PC aún y como no entrené en el anterior stream, para este, y te tengo que entrenar ahora en cuanto cambie de equipo y demás. Si por lo que sea me pasa hoy el lock entero, voy a tener que entrenar antes de ir a la liga. O sea que te voy a tener que sacar y a entrenar. What the fuck es Meloeta. Lleva como otro vestido al que estoy acostumbrada. Yo no lo recuerdo. Meloeta forma piruleta. What the fuck. Vale, vulnerables ataques psíquicos, o sea que un Surgon. No recuerdo el ataque que me acaba de hacer porque estoy gilipollas y no estoy mirando lo que tengo que estar mirando. Así que se viene el buen Surgon y a ver si no me hace una puta mierda. Tipo planta. No quiero saberlo. Barrera espinosa. ¿Qué mierda es eso? No tengo ni puta idea. Vale, psíquico y al pozo, porque Surgon tiene un ataque. Esto tampoco sé lo que es. Tiene un ataque especial de hostia Surgon, así que debería matarlo de one shot. Ataque speed. Joder. A ver si sobrevive, al menos le bajo la defensa especial o algo. No. Vale, pues me la juego a otro. Con turbo. Joder. Menos mal que no me están saliendo críticos al enemigo. Vale, me lo voy a tomar por culo. Y solo tenía uno. A ver si... Si aprendo roca afilada, puedes usar el Z de Lycanroc. Lo tienes que aprender, estaría guapísimo, tío, que lo aprendieras. Porque el Z lo tengo, pero voy a poner a Jonacles de primeras. Y tengo que ir al ascensor para que me salga la tía de curar, porque como siga explorando la voy a palmar. Tóxico, pero consigo cosas como esta. No sé si voy a utilizar tóxico en algún momento, pero mejor tenerlo que no tenerlo. Vale, me falta un combate por no el... No le mates pieles. Pon primero a Wolf, que es muy tanque. Uy, sí, tanquísimo, está 10 niveles por debajo, por lo menos. Me queda un combate por aquí y otro por la... ¡No! La Pokéball. Hostia, puedo bajar ahora, creo, ¿no? No, toca el combate contra el Fabio este de los cojones. Y estoy sin curar. Su puta madre. A ver si... Creo que luego puedo bajar al piso de abajo y coger la Pokéball y hacer el combate que me he saltado. El combate me da igual, yo quiero coger la Pokéball y los objetos. Aerodáctil. Espero que no exista Mega Aerodáctil porque ya me cago en todo lo cagable. Roca Volador. Y yo abro con... Ya no sé ni puto hablar. Abro con Jonacles, que tiene... Nada. Voy a mirar cuando se aprende. Esto debería ser normal porque... Por Volador pierde, pero por Roca es por dos. Voy a hacer Hoja Aguda, tiene bastante poder. Ah, claro, sí tiene Mega, cómo no. Joder, macho. Mega Aerodáctil. Encima me va a hacer un ataque tipo de roca, como tierra, roca, no sé qué. Es la primera vez que veo al Mega Aerodáctil. Como me ha hecho un ataque tipo de roca, estoy muerto. Hipnosis. Pues no sé qué es peor. Joder, macho. Vale, no sé si jugármela o cambiar. Voy a sacar a Jin, que tiene bote de agua, pero sigo teniendo la debilidad al ataque de roca. Si tiene un ataque de roca, se lo carga. Debería sacar a Uf, es que se lo van a cargar, tío. Vale, venga. El momento que Jin y Salva estaban esperando, otra vez. Exacto, es que lo del primer Pokémon de ruta no me gusta. De todas formas, los logs los personalizas a tu gusto. Yo, por ejemplo, hay reglas. No me sale ahora. Pesadilla. No me sale ahora ninguna, pero hay reglas que no estoy aplicando y hay otras reglas mucho más restrictivas que sí. Puño de hielos por 4. Hipnosis. Joder, macho. Me está haciendo el hipnosis lock, el hijo de puta.
Muere. Vale, vamos a... Voy a esperar Piedra a que... no es súper efectivo contra roca. SX2. Sorry, me callo. La puta... La mierda esta de primera generación, sí, tío. Siempre me pasa. Pero sigue siendo por dos igualmente, así que me sale rentable. Psíquico. No debería tener mucho especial el aerodáctil. Aunque no sé qué tipo es ahora que... Antes era roca voladora, ahora no tengo ni puta idea. Me lo voy a jugar con otro puño y a ver si se despierta. Porque igual ha cambiado de tipo o algo. Volador tiene que seguir siendo por huevos. Vale, cojonudo. No le quita una mierda. Vale, tiene psíquico, al menos he aprendido algo. El siniestro era inmune a psíquico, ¿no? Esto sí que lo estoy preguntando. Juraría que sí. Y siniestro es muy efectivo contra psíquico. Platino jugaste ya. Aprendo roca afilada al 48. Eso sí, pero los ataques están randomizados, salva. Aquí puedes aprender a saber. Está randomizado, nadie me asegura que al 48 vayas a aprender roca afilada. Siniestro es inmune a psíquico. Eso está bien. Entonces, en teoría, si saco a Jonacle, soy inmune aunque está dormida. Y no parece que tenga ataque de tipo roca porque ya lo habría usado. Anulación, hipnosis, psíquico y el otro no lo recuerdo. Hostia, es verdad. Y pesadilla. No sé qué mierda hace esto tampoco. Aquí tiene una pesadilla. No me jodas que es un combo con hipnosis. Sí, es un combo con hipnosis. Pues ya mala suerte. Vale, me acaba el turno gratis, eso está bien. Estoy teniendo pesadillas, no sé por qué. Oh, ¿en serio? Sé que no es muy efectivo, pero yo que sé, por pegarle fuerte. Joder, macho, debería cambiarle. Es como lo del comesueños de Gengar, sí, pero en vez de curarse esto lo hace una vez y se queda perpetuo, es una putada. Pues viendo los ataques que tiene, puedo sacar a Jin sin problemas. Lo único que como no pueda curar aquí con la pava esta que no me acuerdo cómo se llama, estoy jodido. Anulación, vale. Cojonudo, ahora el Z de agua, aunque... Sí, sí que puedo. Z de agua y al pozo. Hijo de puta. Hipnosis Lock, el hijo de... Me está haciendo todo el puto Hipnosis Lock. Despierta. Despierta. Despertó, de puta madre. Bueno, tiene que tener una defensa especial de la hostia si no lo mato. Lo maté, joder. Bueno, el 38, bien, subiendo a nivel el bueno de War. Y vivo. No te mata. Vale, y el subnormal este me suda la polla lo que me digas. Yo lo que quiero es curarme y bajar al piso de abajo. Me imagino que me van a obligar a ir contra el Usamin sin curarme. ¿Estáis listos? No. Vale, algo por aquí. Prohibido el paso. Esto es para más adelante. Muy rico eso, de puta madre. Vale, y por aquí no había una puta mierda. Voy a bajar al piso de abajo. Y estoy abriendo con... Voy a abrir con la espora loca ahora que está curada. Me dejaba eso, que va a ser importante. Creo que... No sé si tiene alguna restricción usar caramelos raros. Pero solo me queda eso y este combate que lo voy a hacer por ojaja, supongo. A ver qué mierda tiene el legendario el pavo este. Ah, claro. A ver, Lugia, psíquico volador. O algo así. Mick recuerda War si puede morir, pero Jin no. Cámbiale el mote al Crobat por Esporaloque. Ya le llamas Eisia y tu jajajaja. También, además que sí. Aplazamiento gigalítico. Y a ver si cuela, porque como tenga algún ataque. Y encima soy. Bueno, es Crobat, voy a ser más rápido casi siempre. Eso, salvo que venga un Ninjask o un Jam Mega con 6 cargas. No lo mato. Bueno, pues te mato ahora por hacerme un ataque de mierda. A la que te folle el Lugia. Ah, que tiene 3. De hecho, el gilipollas este. Killadin. Esto es la segunda evolución de un inicial de fuego que no recuerdo cuál es. Vamos, si es de fuego, vamos a mantener este porque tengo el roca. Ah, no, planta. Es de Chespin.
Bueno, cola veneno, da igual, muy efectivo. Adaptación, triataque. Me va a congelar, 100%. Nota mental, cállate la puta boca. Vale, vamos a cambiar a...